Año con año, gobiernos y familias de Altamira conmemoran la fundación de esta ciudad y puerto, evocando el 2 de mayo de 1749 en honor del marqués de Altamira, España, Juan Rodríguez de Albuerne, quien apoyó al visionario colonizador José de Escandón. Hoy, las calles no vestirán de colores ni tendrán el tradicional recorrido de carretas, con familias a la usanza de aquellos años. No se escuchará el Mil Amores ambientando la festividad, ni se degustará la carne seca, tostadas hechas en comal y metate, los tradicionales muéganos o dulces de calabaza y de leche. Hoy, Altamira, como en otras latitudes, tiene una nueva encomienda, una nueva batalla que dejará plasmada otra versión de la historia y de sus festividades. El Gobierno Municipal de Altamira, en cumplimiento a lo dispuesto por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, exhorta a toda la población a mantenerse en sus domicilios y evitar riesgos innecesarios. Se les invita a no salir de sus casas, salvo en caso de ser estrictamente necesario. Pero sin duda, quedará solo en hechos para recordar como una lucha victoriosa, donde no se convocó a salir con armas o sed de coraje a la calle. Solo se pide el resguardo, paciencia, la suma de voluntades y acciones conjuntas del tesoro más valioso que tiene su gente y salir avante en esta contingencia sanitaria en la ciudad. Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.